Muy buenas ciudadanos. Hoy Naves Express 400i de Origin. Con vosotros el ciudadano Anubis. Bienvenidos a el hangar. Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos un día más a un Naves Express en el cual vamos a ver una nave que bueno, ya lleva algunos días aquí entre nosotros, pero bueno, es la 400i de Origin. Todos sabemos que explorar las estrellas es una empresa muy noble y Origin Jumpworks ha estado a la altura de las circunstancias al crear esta 400i. Eh, se denomina como una exploradora de alto rendimiento definitivo, ¿no? representando bueno, una armoniosa combinación entre estilo, calidad y sofisticación. La 400i exhibe una autonomía líder en su clase. Tiene capacidades defensivas sustanciales y un conjunto de escaneo equipado de fábrica, a tiempo que mantiene el confort y la elegancia por los que Origin es conocida. Enfréntate a los rincones más duros de la galaxia sin concesiones. Y bueno, y así es como directamente introducen la Origin 400i. Como podéis ver, ahora mismo es una nave bastante eh, curiosa. La primera vez que la vi no me gustó nada. Nada, no me gustaba nada ese picor tan raro que tenía. Por otra parte, eh, sí que es verdad que el... poco a poco, a medida que le he ido viendo, pues la verdad es que me ha ido desagradando menos. Eh, algunas de sus características, bueno, pues aquí, como podéis ver, es capaz de transportar un vehículo, sí, un vehículo relativamente pequeño, una moto, que podría ser la Nox o la X1 de origin, aún no publicada en el momento de publicación de este vídeo. En el que va, bueno, pues va en este hueco y desde ahí eh, se puede ver con una ventanita que hay. El otro de los botones que encontramos aquí nos sirve para abrir justamente bueno, pues la puerta principal, ¿no? en este caso las escaleras. Como podéis ver todas las animaciones bastante cuidadas y en general el aspecto de esta nave 400 y de origen. Y enseguida vemos el interior. Vamos a ver el despegue primero. Aquí me vais a tener que disculpar, chicos, porque es que el sol estaba justo al otro lado del planeta y bueno, hay algo de iluminación, podemos ver perfectamente la animación de cómo saca o cómo guarda este tren de aterrizaje, pero bueno, sabéis que no está en lugar más iluminado precisamente. Por contraparte, bueno, pues se van a ver bastante bien los motores, los exactos, eh, los efectos especiales asociados a estos motores, que están bastante chulos. Eso sí, tras esto vamos a buscar eh, una zona con más iluminación para ver las armas. El piloto dispone de dos armas de tamaño 3, el CF-337, el Panther, eh, los cuales, bueno, pues puede disparar perfectamente desde el asiento del piloto, lo cual se agradece en una nave de este tipo. Además de esto, tiene o dispone. De dos torretas remotas, las cuales pues, bueno, pues te pueden echar un cable. A estas torretas remotas se acceden desde los asientos que están al lado de los del de piloto. Y bueno, siempre que estar apuntando hacia atrás, pueden echarte un cable al momento de defenderte. En cuanto a la maniobrabilidad de esta nave, bueno, se nota que es una nave relativamente grande. No estamos hablando de una nave muy, muy maniobrable. Efectivamente, si estás luchando en contra un caza, probablemente tengas problemas. Pero bueno, dentro del tamaño de las naves de su tamaño, no está tampoco tan mal. Y bueno, vamos a echar un vistazo a la nave, pero primero, bueno, pues lo, haciendo alusión a lo que he comentado antes, podemos entrar aquí a, a estos asientos para las torretas eh, traseras, desde los cuales, bueno, pues tenemos acceso ¿no? a esas torretas remotas. Lo primero siempre, encender nuestra estación y después ya entrar directamente donde querramos entrar. ¿no? Aquí normalmente tenemos eh, diferentes botones y cosas para poder manipular eh, una vez que ya esté todo activado, pero en principio y lo más interesante es esta capacidad, ¿no? Para poder disparar y utilizar las torretas para defenderte en caso de, de necesidad, claro está. Un dato curioso es que la nave dispone de bastante energía como para disparar a gusto, ¿no? Estas, estas torretas. Eh, ya que tiene bastante munición. Y después la velocidad de recarga es bastante, bastante rápida. También hay que tener en cuenta que prácticamente no se sobrecalientan nada, así que bueno, estamos hablando de que en un momento determinado te eh, servirán bien en caso de necesidad. Bien, estamos ahora mismo en la, en la cabina principal. Si salimos desde la cabina principal hacia atrás tenemos no aquí vemos estas diferentes puertas desde ahí es de donde hemos subido pero desde aquí vamos a ver primero el segundo piso tenemos el acceso directo a los aseos estos aseos están equipados con todas todas las eh, necesidades que podrías tener en el futuro eh, ya sabéis ducha bater higiénico todo ya podéis ver aquí cómo está la papelera tenemos aquí bueno, el desatascador tenemos papel higiénico y por supuesto el bater no aparte bueno pues eh, lavabo, un espejo, ¿no? que sabéis que, que soy un vampiro y no me reflejo, y bueno pues para guardar tu ropa, tu ropa, que diga y la ducha justo encima, que la he pasado así por encimita, pues, si no la habéis visto pues eso, como de costumbre los acabados de Origin espectaculares maderita, eh, LEDs todo estupendo, perfecto y bueno, vamos directamente a la cabina de la tripulación, la cual bueno, pues como podéis ver, tiene aquí una zona extra, ¿no? para guardar alguna que otra cosita, bueno cual está bien se cierra, tiene su cama, cada uno de ellos tiene además arte, por supuesto, si, si estás en Origin tienes que tener arte y plantas en tu habitación, tiene vistas al exterior y no está nada mal, además de un, un armario propio. Así para los dos tripulantes, uno aquí y otro en otro lado. Justo enfrente de la, de la puerta de la tripulación está la puerta del capitán o dueño de la nave. Esta evidentemente es un poquito más grande, aunque no hay grandísimas diferencias en comparación con las otras habitaciones. Tiene su cama, tiene su zona para almacenaje, tiene su pieza de arte, esta sí, negra y dorada, no puede fallar. Mucho más arte aquí y allí. Bueno, tiene y eso sí, estaríamos en la diferencia principal, tienes un escritorio desde el cual, bueno, poder trabajar como capitán de la nave. ¿Qué se podrá hacer exactamente en este tipo de escritorios como capitán? Pues bueno, aquí tenemos acceso a una pantalla, un MDF, que en el futuro bueno, pues podríamos ver todas las eh, características de la nave. Podríamos tener acceso a, a, quién sabe, ¿no? al escáner, podríamos tener acceso a, a los escudos, a los motores, a todo, ¿no? Ya que eres el capitán y tienes que tener acceso a todo. Bueno, eso ya es algo que está por definir, por fin. Sí. En cualquier caso, y centrándonos aquí, bueno, aquí tenemos un par de estanterías, eh, así como un armario donde puedes guardar tu ropa, ropa del capitán. Si seguimos hacia la parte de atrás de la nave, llegamos a la zona de habitabilidad. La cual, bueno, pues como veis, tenemos una cocina, una cocina con mármol, ojo, eh, bastante bien equipada. Eh, esperemos que ese cuchillo esté magnetizado, porque si no, es que la nave esté dando vueltas, es un peligro. Tenemos incluso hasta una nevera para vinos. Nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. Aparte, por supuesto, de una clásica nevera donde están bueno, pues todos los alimentos que guardaríamos según necesidad. Papelera y bueno, muchos otros detalles. Justo aquí al lado, la zona donde, bueno, evidentemente, pues comería, pues, ¿no? Nos sentamos, nos relajamos y bueno, ahora lo importante que es la sala de bueno, de cartografía, ¿no? Por así decirlo. Tendríamos aquí lo que es este, este mapa estelar, eh, holográfico, desde el cual, bueno, pues podríamos eh, ayudar o marcar o hacer descubrimientos, no, eso es un gameplay todavía por desarrollar, pero esta nave lo tiene así como por ejemplo la Carrack, no, como una vez de exploradoras, pues pues tienen comparten este tipo de característica. Bueno, vamos a viajar hacia eh, el ascensor, el ascensor que nos va a llevar a la primera planta, porque recordemos que estamos en la segunda. Desde la primera planta, ¿a qué tenemos acceso? Bueno, pues justo al lado del ascensor las salas de ingeniería. Aquí, bueno, pues es donde están todas o la mayoría de eh, de las piezas, ¿no? Las piezas importantes, el generador de escudo, los. Eh, el radar, por ejemplo, y otras piezas desde las cuales, bueno, pues tendríamos acceso. Eh, y en caso de, de, de que hiciera falta, pues las podríamos reparar o podríamos hacer lo que sea con ellas. Como podéis ver, estas piezas están en, en zonas estancas. Eh, en principio, la idea es que la, estas son zonas refrigeradas para que trabajen incluso mejor. Y después también ayudarían a evitar incendios y cosas así. Así que, bueno, pues es un una manera de tener espacio muerto pero por otra parte de asegurarte la calidad no de, de la funcionalidad de, de lo que estás haciendo bien si seguimos andando hacia atrás llegamos a la bahía de carga la bahía de carga que comparte espacio si quisieras guardar aquí algún tipo de vehículo pero no es el único espacio compartido, ya que justo aquí tendríamos acceso a, bueno, lo que vienen a ser las cápsulas de escape. O pues si tenéis que escapar, os metéis en una de estas, os dejáis aquí en este ataúd súper cómodo y esperéis a que alguien os rescate. Pues bien, lo tenemos justo aquí al lado de la mercancía. Eh, además de eso, tenemos acceso a otros componentes que, bueno, pues ahí están. En el caso de que eh, querráis eh, llevar algún vehículo algo superior al, a la moto, que la que puede, puedes llevar sin problemas, bueno, pues deberíais de ir en este espacio y deberíais de sacrificar la capacidad de carga. La capacidad de carga de 42 SCU, lo cual, bueno, pues no está mal, por dos razones principalmente. La primera es que 42 en francés es cagando y la segunda es que pega con escuadrón 42. Es un número estupendo. Podría haber sido 45, pero no, es 42. Y ahora avanzamos a la parte delantera de la nave, la cual, bueno, pues ya hemos visto justo al principio. Eh, aquí, por ahí, es por donde hemos entrado, es la escalerita. Ahí a mano izquierda tendríamos lo que es el collar de acoplamiento. Este es el generador de gravedad, y justo ahí es donde iría eh, la moto en caso de guardarla. Que por cierto, se me ha pasado por la cabeza, que eso podría ser también una pequeña prisión. Pero bueno, eh, para llevar motos, eh. No hace falta que llevéis gente ahí. <laughs> y aquí tendríamos bueno pues acceso a eh, la zona de armas no aquí tanto para dejar vuestras armaduras y dejar las armas listas en caso de que tengáis que eh, salir no a explorar una zona peligrosa pues cogeríamos nuestra armadura cogeríamos nuestro arma y nos iríamos por ahí lo cual bueno, pues nada mal como de costumbre los generadores eh, de gravedad bastante chulos y bueno aquí el collar de acoplamiento a mano derecha para eh, acoplarse a una estación o a alguna otra nave que tenga un collar de este tipo. Eh, lo cual, bueno, pues te asegura una forma más extra, ¿no? Para eh, acoplarte a alguien más. Por supuesto, también sirve para salir de la nave en momento de necesidad. Y una vez que, que la, la mecánica de reparar esté desarrollada, pues podríais reparar cosas a mano. Ya sabéis que bueno, no sería la opción principal porque es un peligro estar aquí fuera por muchas razones. Pero eh, en principio, pues bueno, pues no está nada mal. Bueno, dicho esto, la nave salió con un precio de, de venta de 250 dólares eh, Warbond, es decir, con dinero fresquito. Ya como hemos dicho, su profesión es la de exploración, básicamente, o Pathfinder. Su velocidad de 187 SCM, la carga de 42 SCU, lo hemos comentado. Tiene un peso, como nave media, de 430.057 kilos, lo cual, bueno, pues tendrá un poquito más de de importancia en el futuro. También tenemos en cuanto a, a las, sus medidas, ¿no? una longitud de 60 metros, una envergadura, envergadura de 32 y una altura de 12,5 metros. Eh, como ya hemos visto, tripulación mínima, pues una, pero lo ideal, tres. Y antes de irme, recordaros también que bueno, esta nave está equipada con eh, misiles. 16 misiles Strike Force 2, que están pensados para un tipo de señal eh, de calor, ¿no? de, de, con un tipo de impacto. Y después 16 misiles Marksman 1, que están pensados más para proximidad, que se guían por infrarrojos. Eh, en cualquier caso, esto puede cambiar en cualquier momento y en cualquier caso los podéis cambiar vosotros mismos. Pero bueno, si queréis ver pues, cómo se disparan los misiles, aquí os lo dejo. Chicos, con esto pues básicamente hemos terminado pues, este Naves Express. Como de costumbre, pues espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si ha sido así, like, comentario, podéis sopesar suscribiros para estar al día de todas las noticias de Star Citizen en español. Un fortísimo abrazo a nuestros suscriptores de Twitch, así como los miembros del canal de YouTube, que nos dais la vida. Por cierto, recordaros a todos que el gran complemento del canal de YouTube son las redes sociales. Recordad que tenemos Twitter, tenemos eh, Twitch, evidentemente. Tenemos también Instagram y tenemos Facebook. Casi todo lo, lo, todas las novedades salen por Instagram y por Twitter antes que en ninguna otra parte. Y por último, ya sí, así que me despido. Estoy aprovechando ya para, para, para ver el vídeo ¿no? de, de venta de, de esta nave. Que ya que sí, con esto me despido, pues ya tenemos nuestro canal de Discord donde podéis encontrar aquí gente para estar dispuesta a jugar. Tenéis, podéis encontrar organizaciones, clanes, eh, ayuda y todo lo que necesitéis en el Discord de El Angar. Y con esto ya, ya me despido, de verdad, una vez por todas. Chicos, un abrazo a todos. Nos vemos en el universo. Chao.